saludar a los docentes, también a los padres que hoy nos están acompañando, a cada uno de ustedes que tiene el pecho bien inflado de emoción y orgullo por sus hijos, y bien que lo hacen. Saludar a la escuela 835, a la 665, a la escuela número 33. Agradecer también las palabras que recién nos dirigió Norberto, y en él saludar a todos los integrantes de la biblioteca 2 de Abril, a la comisión vecinal, a mis queridos amigos del Club Abuelo Fortaleza y de Santa Lucía, que también están ahí acompañándonos. Muchas gracias a las fuerzas militares que nos acompañan, a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales y provinciales. Gracias por estar siempre junto a nosotros. Agradecer a los subsecretarios, tanto de Chat como Marinoni, en nombre de ustedes, un abrazo muy grande a nuestro querido gobernador Hugo Pasalacqua. Saludar a los concejales presentes, en nombre de la vicepresidenta Natalia Jimena, a todos los que hoy nos están acompañando. Saludar a los integrantes de la logia, en nombre de Faruja Lab, también muchas gracias, a quien nos trajo la palabra de Dios. A los funcionarios del gabinete municipal, muchas gracias también por estar acá. Y la verdad que a todos. Primero, decirles que para nosotros es un verdadero honor y una sana costumbre que hemos tomado en este tiempo, que los actos patrios lo hagamos en los diferentes barrios de nuestra ciudad, integrando esta posada que es bien grande y bien extensa, que es bien rica en su gente, en sus habitantes. Y tenemos la satisfacción de hoy estar acá, como estuvimos hace poquito en Itambé Miní, que estuvimos en Nemesio Parma, en distintos lugares donde uno ve el sentir y el amor por la patria expresado en la cara no solo de los alumnos, sino de los vecinos del barrio. Decirle que hoy venimos a rendirle un homenaje al creador de nuestra bandera, a Manuel Belgrano. Muy sabias fueron las palabras del diácono, y tan sabias también fueron las palabras de Norberto. Hablando de Belgrano, no solo aquel que nos dejó esa enseña celeste y blanca, que la miramos con pasión y que inclusive ahora en los momentos del Mundial parece que hay como otra pasión mayor, sino entender en ese legado la entereza de ese hombre. Norberto lo decía, un hombre que no fue preparado ni formado para la guerra, pero que sí entendía y tenía un compromiso de construir una nación grande. Una nación que además excediera los límites de nuestra querida República Argentina. Y así fue que se vino acá, a la orilla del Paraná, acá cerquita a Candelaria, y no fue casual, porque fuimos nosotros los misioneros, humildemente en aquel momento, integrados por mestizos, y ese gobernador Tomás Rocamora, que dimos el primer acompañamiento a la Revolución de Mayo. Y acá fue donde vino Belgrano, a intentar seguir construyendo esta idea libertaria para toda la República Argentina, pero también para esa América que debe ser unida. Y bien lo decía el diácono, esa América y esa Argentina donde nosotros, con nuestros aciertos y nuestros errores, vayamos construyendo nuestra historia. Que no haya injerencias externas que nos quieran decir por dónde ir o cómo ir. Ser nosotros los que vayamos haciendo nuestra patria. Belgrano, y lo dijo Norberto y también quiero recatar, fue el primer capaz, gran maestro que tuvimos. En aquel momento hay que pensar que la escuela no era para todos. La escuela era para uno solo, para los privilegiados, para aquellos que pertenecían a las clases pudientes. Y Manuel Belgrano, junto con otros integrantes de aquella primera junta, tenían una mirada de un país para todos. Y así fue, como decía Norberto, que apostó mucho de sus propios recursos. Venía una familia con muy buen poder adquisitivo, pero todo lo que recibió, todos los pagos que recibió por las distintas batallas que dio, fue donando para la construcción de escuelas. Y esa mirada que él tenía, que solamente los pueblos educados eran los que dan la posibilidad de crecer y desarrollarse, es algo que nosotros hoy, y más hoy en día, debemos seguir apostando a esa educación que, a partir de ser una educación pública gratuita, garantice la inclusión para todos, independiente de su condición económica. Pero también fue Manuel Belgrano, aquel gran hombre que pensó la incorporación de los excluidos, aquel que le quiso dar derechos a los que no tenían, que le quiso dar tierras a aquellos que no tenían. Y en ese deseo, casi revolucionarios, inclusive en muchos tiempos, en contradicción con algunos también denominados padres de la patria, es que Manuel Belgrano es mucho más que ese legado a la bandera.
es esa obligación que tenemos todos, los gurises que van a prometer la bandera, pero cada uno de nosotros en pensar la patria pensando en el otro que tenemos al lado, en pensar la patria pensando en aquellos que tenemos que incluir, en pensar la patria en aquellos que todavía no viven como nosotros querramos que así lo hicieran. Y ese legado, hoy 198 años después de su muerte, es el que debe estar vivo en cada uno de los corazones de aquellos que miramos y nos emocionamos con la bandera. Así que, queridos amigos del barrio 2 de Abril, muchas gracias por permitirme estar hoy acá con ustedes, traerle este pequeño homenaje de los 320.000 posadeños en rendir hoy ese homenaje al general Manuel Belgrano. Alumnos, esta bandera gloriosa representa la patria de los argentinos. Prometéis rendirles vuestro más sincero y respetuoso homenaje, quererla con amor intenso y formarle desde la aurora de la vida un culto fervoroso e imborrable en vuestros corazones. Preparado desde la escuela, practicar a sus tiempos, con toda pureza y honestidad, las nobles virtudes inherentes a la ciudadanía. Estudiar con empeño la historia de nuestro país y la de sus grandes benefactores, a fin de seguir sus huellas luminosas y a fin de honrar a la bandera y de que no se amortigue jamás en vuestras almas el delicado y generoso sentimiento de amor a la patria. En una palabra, prometéis hacer todo lo que esté en la medida de vuestras fuerzas para que la bandera argentina flamee por siempre sobre nuestras murallas y fortalezas, a lo alto de los mástiles de nuestras naves y a la cabeza de nuestras legiones, y para que el honor sea su aliento, la gloria su aureola, la justicia su empresa. ¡Sí, señor!